Bien, buenos días. En el juzgado de investigación preparatoria de Cobamba, a los 20 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 11 y 35 de la mañana, se da inicio a la audiencia de control de acusación formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará en el expediente 834-2023, seguido contra Juan Pedro Janto Rojas, por la presunta comisión del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Graciela Palomino Pérez. Dirige la audiencia, pues, Alain Salas Cornejo. Se deja constancia que la audiencia se llevó a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acta, vamos a pedir las acreditaciones al Ministerio Público en primer lugar, sin más acreditar. Muy buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Por esta parte, Gandhi Solán Talavera Chanca, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará, con domicilio procesal en Jirón Huanta, Sinú, Estado Paucará, correo institucional FP Paucará, HVCADJ@mpfn.gob.pf, todas las notificaciones, casilla electrónica 94550. Gracias, señor juez. Muy bien, no tenemos la concurrencia de la parte imputada ni agraviada, tampoco la defensa técnica de libre elección, así como la defensa pública. Por consecuencia, para continuar con la audiencia, bueno, parece que tenemos a la agraviada ahí. Señora Graciela, ¿nos escucha? A ver, Sí, señora, ¿no? doctor. Ah, muy bien, buenos días. Díganos sus nombres y apellidos completos. Sáquese Palomino Pérez Graciela, 45919283. sombrerito. Muy bien. ¿Dónde vive usted? En Paucará, doctor. ¿El teléfono celular? No, sí tengo celular, pero yo no sé su número, Ya, doctor. le alcanza la doctora que está ahí presente, ya, para que lo consideren en el acta. Muy bien, muchas gracias. La defensa técnica de la parte imputada, ¿sí más acreditaron? Gracias, señor juez. Buenos días con todo lo presente, defensor público penal de Pucará. Augusto Alfonso Reyes Guamán, con García, señor 73-285. La presente diligencia, señor juez, como defensa necesaria de la parte imputada, quien no se encuentra en mi oficina, tampoco está comunicado conmigo. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, encontramos entonces presente el Ministerio Público, garantizado el derecho de defensa del imputado con el defensor público que se ha acreditado, y teniéndose en cuenta que respecto a Juan Pedro Canto Rojas, se tiene la devolución de la notificación en su domicilio del Jirón San Cristóbal sin número el Tambo Huancayo, indicando que no se diligencia, ya que el croquis que se ha remitido no es exacto. Es decir, existe imprecisión en cuanto al domicilio del imputado. Sin perjuicio de ello, se tiene a folios 84 la notificación vía WhatsApp a Janto Rojas Juan Pedro, con fecha 11 de agosto del 2023, quien, no obstante habérsele remitido, no ha confirmado la recepción del mismo. Por otro lado, se tiene folios 81 la notificación por edictos de fechas 14, 15 y 16 de agosto del 2023. En esas circunstancias, consultamos al Ministerio Público y a la Defensa Técnica del imputado si tuvieron alguna objeción para la instalación de esta audiencia. Por el Ministerio Público, Ninguna, señor. por la Defensa Técnica del imputado. Ninguna, señor juez. Ninguna objeción. Muy bien, se da por instalada la presente audiencia. Concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su requerimiento respectivo. De conformidad al numeral 4 del artículo 336, el Ministerio Público formula acusación directa contra Juan Pedro Janto Rojas por la comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión de la asistencia familiar en agravio de su hijo menor, Yasser Abel Janto Palomino. Se le atribuye a Pedro Janto Rojas haber omitido pagar a favor de su menor hijo, Yasser Abel Janto Palomino, la suma de 8.177.84 soles,
por concepto de pensiones alimenticias devengadas correspondientes del 26 de junio del 2021 al 26 de enero de 2023, más el periodo adelantado febrero 2023. Liquidación que fue aprobada y requerida su pago mediante resolución número 13 de fecha 13 de marzo de 2023, a fin de que dentro del tercer día cancele dicha liquidación. Los elementos de convicción que fundamentan el presente requerimiento es formulario de demanda de alimentos de filiación y alimentos interpuesta por Graciela Palomino Pérez, con la sentencia contenida en la resolución número 9 de fecha 31 de agosto de 2022, donde ordena que el imputado Juan Pedro acude a una pensión mensual de 400 soles, con la liquidación practicada el 9 de enero de 2023, donde ha arrojado el monto de 8.177.84 céntimos, con la resolución número 13 de fecha 13 de marzo, en la cual aprueba y requiere dicha liquidación, con la resolución que ha sido válidamente notificada al imputado en fecha 15 de marzo de 2023, con la resolución número 14 de fecha 14 de abril, con el cual, haciendo efectivo el procedimiento, el juzgado dispone a remitir copias al Ministerio Público. El grado de participación es de autor. La tipificación del hecho se encuentra subsumida como primer párrafo en artículo 149. Respecto a la determinación de la pena, es de advertirse que se encuentra dentro del tercio intermedio, por lo cual la pena es de 1 año y 8 meses con carácter efectiva. El pago de la reparación civil de 1.000 nuevos soles sin perjuicio de la liquidación de vengada. Eso sería con respecto al primer presupuesto, señor juez. Bien, con lo sustentado por el Ministerio Público, ponemos traslado a la defensa técnica de la parte imputada. Si tuviera alguna observación de carácter formal para que este despacho pudiera estimarlo de oficio. No, señor juez, la defensa técnica no tengo ninguna observación formal ni sustancial. Bien, no existiendo observaciones formales, cumplidos los requisitos postulatorios respectivos, se declara la validez formal de la acusación. Igualmente, la defensa técnica ha señalado que no tiene observaciones sustanciales, es decir, medios de defensa, y no contándose con elementos de convicción que permitan sobreseer la causa de oficio, se declara la validez sustancial de la acusación. A admisión de medios probatorios, concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de sus medios de prueba. Declaración testimonial de Graciela Palomino Pérez, cuya conducencia quedaba a corroborar que el acusado Juan Pedro no viene cumpliendo con la pensión de vengada. Con el formulario de demanda de filiación y alimentos, cuya conducencia quedaba a corroborar que la señora ha demandado ante el juzgado de paz letrado. Con la sentencia contenida en la resolución número 9, cuya conducencia tendría que corroborar que el juzgado de paz ordena que Juan Pedro Janto acude a una pensión mensual de 400 soles. Con la liquidación practicada en fecha 9 de enero, cuya conducencia va a corroborar, señor magistrado, que ante el incumplimiento de las pensiones mensuales, estos liquida pues al monto de 8.177.84 soles. Con la resolución número 13 de fecha 13 de marzo, con la cual aprueba y requiere, cuya conducencia estaba a corroborar, señor magistrado, que la liquidación de 8.177 ha sido requerida el pago a Juan Pedro a efectos de que este cancele. Con la resolución que ha sido válidamente notificada en fecha 15 de marzo, cuya conducencia usted va a corroborar, señor magistrado, que dicho acusado ha incumplido con pagar la liquidación. Con la resolución 14 de fecha 14 de abril, con la cual hace percibimiento el juzgado de Paucará, en la cual pues el Ministerio Público realiza la denuncia correspondiente ante el juzgado de paz letrado, ante el juzgado de investigación preparatoria. Por todo lo expuesto, solicito sean admitidos las pruebas personales y documentales para actuarse en juicio oral. Eso es todo, señor juez. Bien, la defensa técnica de la parte imputada, ¿tiene alguna observación o oposición a los medios de pruebas sustentados por el Ministerio Público? No, señor juez, no tengo ninguna observación o oposición a los medios de pruebas que ha postulado el Ministerio Público.
Muy bien, y teniéndose en cuenta que no ha concurrido la parte imputada, no es posible arribar a convenciones probatorias, por lo que se emite la resolución respectiva. Autos vistos oídos, el requerimiento acusatorio formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Páucara contra Juan Pedro Janto Rojas por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Yasser Abel Janto Palomino, representado por su madre Rosalía Soto Raimundo. Considerando que el Ministerio Público ha postulado, bueno, aclarando el nombre de la madre, entendemos que es Graciela Palomino Pérez, señora, ¿no? Ya, correcto, ha habido un error aquí en la consideración de la acusación. Muy bien. Considerando que el Ministerio Público ha postulado y sustentado su requerimiento respectivo, habiéndose transitado por el control formal y sustancial de la acusación, así como por la admisión de los medios de prueba. En consecuencia, cumplidos los requisitos del artículo 349 del Código Procesal Penal, se dicta auto de enjuiciamiento contra Juan Pedro Janto Rojas como presunto autor del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Yasser Abel Janto Palomino, representado por su madre, Graciela Palomino Pérez. Se precisa que el ilícito imputado se encuentra previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, habiendo requerido el Ministerio Público el pago de una reparación civil de 1.000 soles sin perjuicio del pago de la deuda alimenticia devengada. Se admiten los siguientes medios de prueba a favor del Ministerio Público: la declaración testimonial de Graciela Palomino Pérez, medios de prueba documentales, el formulario de demanda de filiación y alimentos interpuesta por Graciela Palomino Pérez, la sentencia contenida en la resolución 9 del 31 de agosto del 2022, la liquidación practicada con fecha 9 de enero del 2023, la resolución 13 del 13 de marzo del 2023, la resolución notificada al demandado con el cargo de cédula de notificación de fecha 15 de marzo del 2023, la resolución 14 del 14 de abril del 2023, con el que se hace efectivo el apercibimiento y se remite en copias al Ministerio Público. Se precisa que en el caso de autos no existe constitución de actor civil, no se han arribado a convenciones probatorias, así como no existe tipificación alternativa. En cuanto a la situación jurídico-procesal del imputado, mediante resolución número 1 de fecha 9 de agosto del 2023, se ha impuesto en contra de Juan Pedro Janto Rojas la medida de comparecencia simple, subsistiendo dicha situación jurídico-procesal hasta la actualidad. Y teniéndose en cuenta que el ilícito imputado tiene un marco punitivo cuyo límite inferior no supera los 6 años de pena privativa de libertad, en consecuencia corresponde al juzgamiento de la presente causa al juzgado unipersonal de la provincia de Cobama, disponiéndose la remisión de los actuados a dicho órgano jurisdiccional. Se otorga el plazo de 72 horas para que el Ministerio Público presente sus medios probatorios para los fines de la remisión al juez de juicio conforme se ha dispuesto precedentemente. Bien, se ha emitido la resolución respectiva, se tiene por notificado en este acto presente, se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación. Ninguna, señor magistrado. Bien, con la defensa técnica de la parte imputada. Ninguna, señor juez, solicito que se remita a mi casilla el 19. Gracias. Bien, otorgarse copia del acta de la presente audiencia tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica de la parte imputada para los fines pertinentes, con lo que concluye la presente audiencia, siendo 11:49 de la mañana. Buenos días. Doctora Marlí, ¿qué número de expediente, por favor?